Porque siento que ella, por la mecánica de sus droplets, siento que sí sería una que me gustaría sacar, porque sé que primero va a tener muchas interacciones con mecánicas a futuro y le ayudaría, se llevaría súper sinergia con Nubilette. Bueno, y hasta cierto punto con... tal vez con el Hydro Tabibito, ahora que lo pienso. Es que no hay tantas cosas que generen droplets, pero a ver. Vamos a ver qué dicen de Sichuan. Ok, o sea, hace como un cargado, se eleva y hace un drop, Steve. O sea, un como que... ¿Cómo se dice? Sí, pues es como un... Ah, es que esa mecánica, ¿cómo se dice? Es bounce. Es un bounce como el de Bailu. A ver, Kino Hina. A ver, nada más para checar quién es Kino Hina. No, no me acuerdo si ya la habíamos visto. A ver, mal. Lishu, ok. De la Apothecary Diaries. Ay, es Alas Ramos. Es Alas Ramos, güey. Ya, ok, genial. Sí, ya, tenemos candidata. Alas Ramos. Ajá. ¿Qué es esto? PB, ajá, de Sichuan. Ontam. Ah, la de... Es que esta la va a ubicar esta Boom Boom, porque ella le gustó esta de Body Daddies. Es la Miri. La Sichuan. Ok, ¿quién más? Pues es que sí he hecho varios proyectos, ¿no? Pues es tan solo esa Miri, técnicamente es casi prota, o sea. Pero sí tiende a ser personajes medio peques. Sí, digo, no, no tiene tantos protagónicos, pero. Pero mira, o sea, tiene bastantes personajes, eso sí. Esta me suena a qué, Seiken Gakuin, Wotakoi, sí, a ver, Love is, no, Boom Boom mentirosa, ¿cuál de aquí es la de Wotakoi? En el anime furro, ok, a la niña de meme de las monedas, ah, sí, la Matsumoto Yuna ¿de dónde? De... Watashi ni Tenshiga Mari... ¿Qué? Mariorita. ¡Ah, sí! Es que... Aunque este está medio intenso. Es que dices tú que la chica... Ah, hola. Ah, es que es la voz de Ranka. Sí, cierto, la de Okami Wolf. La Ranka. Ok. Sí, o sea, sí, sí tiene. Es la voz de Masha, de oso en Japón. Oh, caray, no sé. Masha. Pero sí se escribe así. Ah, de Marshall. A ver. Ah, Masha and the Bear. Ok. No, es que Kuma Kuma Kuma. ¿Es salir la de Kuma 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 Bear? O sea, también, ¿no? Esa es otra, ¿no? Pero sí, aquí el que dice Anonymous. Que no son de anime, ok. De Kaede Kirishima. Ah, Masha, ¿qué es esto? Ah, es que esta creo que tuvo varias voice actors, o sea, no solamente, incluso en Japón creo que aquí tuvo a no, no, sí, no, no, o sea, tuvo varias en español, pero en Japón creo que sí nomás tuvo una. Esa caricatura es rusa. La verdad no. Ah, sí, voice act director es Dmitry Bodrin. Sí, yo creo que sí, o sea, ah, sí, aquí está con un oso. La neta, yo no vi esto. No sé en qué canal lo llegaron a ver, la neta. Pero, ok, sí, no, la neta, no.
No la vi. Vaya, pero pues sí, o sea, Masha y el oso. Exactamente. Dice, Pure Spirit, heed my wish. Dice, una melusina en la Fortress de Meripede. Y es la, pues la enfermera principal. Dice, cuida a todos convictos y no convictos. Ok, o sea, sí es hydro y es arquera. Lo cual, pues, miren, es que a mí los personajes que menos me gustan de todo Genshin son arqueros. Pero si realmente el arco no es una mecánica core en ella, para mí estaría bien. Ah, es que si escuchan la voz de la de aquí del evento, no puede contener la risa. O sea, a ver, voy a subirle. That in the demo, it's like she's third attack. Seizween takes out a pill and tosses it at her opponent. I saw that. Sí, o sea, es como de no se puede poner, o sea, al tercer ataque te lanza una píldora. It's like she's literally telling. esta mecánica sí es única, ¿no? O sea, ella castea el cargado y aún si no lo liberas, eventualmente burbujas en forma de corazoncito van a ser disparadas al enemigo y de hecho van a hacer daño. O sea, no nada más es una animación bonita. No. Aún si no liberas el cargado, ella de todas maneras sigue disparando corazoncitos. Y de hecho, si alcanzan a ver, su arco insignia tiene esa figurita ahí de corazón en donde va la flecha. Ah, o sea, que cuando ella castea esas burbujas, ella cura a todos menos a ella. Ok, va a ser otra hydro user que va a escalar con vida, ok. Say that three times fast. Don't make me. Travelers could have a bubble blowing contest with their Seizweens. Pero a ver, si de todas maneras tiene un ulti, pero bueno, a ver, te quiero terminen de introducirla. You can have that idea for free. Exactly, it's a great like idea. The longer you hold her elemental skill, the larger the. Ah, okay, ese es el elemental skill, le tienes que hacer hold para que genere ese globo y se eleve. Bubble grows. Once the projectile is released, it will gradually decrease in size as it bounces around. O sea, ajá, y se va haciendo más pequeño en cuando vaya cambiando de persona, de target. It's like she's trapping them in a cage of kindness. Like the hydro business. You can tell she cares about her bedside manner is so strong. Hey, wait a second. Are those the orbs that Nivellette drops? It looks like Seizween creates two source water droplets when she fires a bubble. Sí, o sea, droplets. Like she gains a bond of life when she touches them. How does that work? I can't explain that as well. Since she has training as a nurse, Seizween understands how to make the most of a dire situation. Her elemental skill creates source, and Seizween can give herself a bond of life by absorbing them. When that bond of life is cleared, Seizween can regain some elemental energy based on the value of the bond of life. Neat. Ah, so Seizween's healing can nullify her bond of life. And she can restore energy for herself. Sí, o sea, ella nullifica los efectos negativos del Bond of Life y aparte se regenera energía. That's right. While the Bond of Life is hazardous to most people, it can actually be perceived as a real advantage for Seizween. After she unlocks her talent, detailed diagnosis, thorough treatment, Seizween's healing will be increased based on the total Bond of Life values across all the characters in her party. Oh, Bond of Life. Eso es a lo que me refería. O sea, imagínense que tienen varios personajes y ahora, o sea, que tengan esa mecánica. Y pues es como una mecánica que tiene un lado, pues. Pues no puedo decir malo. Es como de una espada de doble filo, ¿no? Y ella prácticamente trata de absorber, pues, la parte negativa. Sounds like a Melusine can make the Bond of Life a lot less scary. After using her elemental burst and absorbing nearby source water droplets, Seizween will use the syringe to spray enemies in front of her. This attack deals continuous hydro damage. Arte con su jeringa gigante. Are a form of medical treatment. Y va a hacer daño a Hydro así no normal. Just wants everyone to be as healthy as possible. Yeah, right? Seizween wants every patient to get a proper rest. After unlocking her passive talent requires appropriate rest, unleashing her elemental skill will also trigger the semi-strict bed rest effect. Oh. This effect will grant her a hydro damage bonus and several stacks of convalescence. When non-active characters deal damage with their off-field elemental skills, Seizween can consume a stack of convalescence to increase that elemental skill damage. Más de escalar con vida,
va a potenciar las habilidades básicas, bueno, o sea, las elemental skills de los usuarios cuando suba o baje vida. O sea, ella es como un marechauce con patas. O sea, está es un para DPS off field. Ajá, es como está bien intensa porque pues prácticamente ¿será que el monohidro ahora es una it's a thing? Porque imagínense un equipo aquí, ¿no? O sea, Nubilet, Furina, Sichuan, Raiden, ¿no? Nada más para hacer electrocharge, pero porque aparte, bueno, realmente el coordinado nada más sería para las coordinadas, pero qué diga para el coordinado sería nada más para las reacciones de electrocharge. Muy buena para todos los personajes que salgan de adelante, pues no necesariamente, o sea, sí, para lo que es el Bond of Life sí van, pero es que para todo lo que sea el elemental skill, es que yo, por ejemplo, yo te estoy diciendo a Nubilet, porque Nubilet castea los droplets. A ver, pero hay que terminar de escuchar esta. Travelers won't in here, right? As I understand it, the mechanics leave a lot of room for open experimentation. Yeah, yeah. Right. And outside of combat, Melazines are very connected to the ocean, so Sichuan always takes care of her companions during underwater exploration. Sichuan is especially helpful when her friends are endangered by underwater enemies. She can use her emergency dose talent to continuously restore HP to her party member for a period of time. No, es que ella va a ser un must pull. Ay, no. Ahora resulta que ella va a ser como una Deshea de agua, pero para los demás. O sea, es que eso está, o sea, no digo que esté, no lo necesito, pero es que está hace demasiadas cosas. O sea, ahora resulta que mientras estés nadando, si algo te pega y te baja mucho la vida, ella te cura. No importa que no estés haciendo nada. O sea, ¿quién necesita? No voy a decir quién, pero he visto a alguien que luego necesita curarse debajo del agua. Pero, o sea, prácticamente Sichuan es como para personas que no son muy buenas en el juego o que les gusta la exploración y ya. Pero sí, o sea, y aparte, mira, escala con vida claramente va a ser una melusina que va a tener. Bueno, quién sabe con qué escale su arco, tal vez. Ahora que lo pienso, pues es que ella tiene que hacer daño. Puede ser que escale. Sí, yo digo que su arco o va a escalar con vida o va a escalar con. Imagínense que fuera la primera arma que escalara con healing bonus. Igual estaría muy loco. Porque su ulti sí tiene que hacer daño. Entonces yo creo que tendría que escalar con vida y tal vez energía. ¿Por qué creo que dije pensar en sacarla para Nubilet? Vida como siempre. Puede ser. Es que, por ejemplo, es que Nubilet, todavía, a ver, es que según yo había visto un clip extra, pero quiero que terminen de introducirla. Ahorita digo por qué con Nubilet. Definitely stand out. Mm-hmm. Like if you ignore the tail and the feelers. Oh. And Sichuan seems to care the most about the people of Fontaine. And she's also. Entonces, es como una mecánica que si bien nada más es esa parte, y no es tanto como que el off field damage, el hecho de que puedas jugar con ella abusando los orbes está padre. Aunque ahora que lo pienso, pues por ejemplo. Supongo que va a haber, tal vez, no sé, se me ocurre, builds bien locos con el nuevo set de Bond of Life. Para que ella sea como que haga daño. O sea, un modo Sichuan Dips. Pero más que eso, yo sí la veo siendo simplemente soporte. Y en este caso, si su talento principal de ella va a ser potenciar los off-field skills. Yo solamente estoy pensando, como habían dicho, o sea, Alberto, Shinchu, Yelan, Skill Field, Miko, podría ser ya Miko, pues hasta eso, técnicamente las coordenadas de Raiden, pero pues estarían no, realmente no, o sea, habría que ver realmente qué tanto daño realmente está ahí. La Nahida sí, Nahida va a ser de las más canijas, de hecho.
Uy, no, bueno, aguanten. Hasta ahorita lo estoy pensando. Imagínense que ahora sí el team full, ¿cómo se dice? No, no Hyperbloom. ¿Cómo se dice? Improved Bloom. O Bloom. Super Bloom. Porque, o sea, Hyperbloom sí, pero es que hay un team de Nilu, Nahida, en este caso Citrine. Y podrías incluso ser Furina por ahí, por ejemplo. O sea, el punto es que tiene que ser pura agua con puro Dendro. Y entonces Nilu, ahí es donde los Blooms hacen pop muy rápido y hacen súper daño. Obviamente, pues necesitas un team bien específico. O sea, cañón. Y de hecho, pues antes se hacía ese team con Hayato por el Hydro Apply. Pero en este caso, si ya Citrine. Y yo estaba esperando un healer precisamente para varios equipos que yo quería hacer. Que fuera Hydro y que fuera healer. Entonces, que no fuera Bárbara. Porque es que Bárbara es que me congela las canijas. Entonces, siento que al menos para mis cuentas tal vez iba a ser un must try. O sea, de conseguirla. Porque sí va a ser un muy buen soporte. En mi opinión, para lo que yo voy a hacer. Cloren, pues no la necesito. Ya tengo bastantes DPS Electro. Y pues sí, o sea, no está mala. O sea, está bonita y todo. Pero sinceramente, viéndolo desde el punto de vista más versátil y cosas que sí que he querido yo hacer, a mí me va a servir más la Melusina. No se me ocurrió Nahida, Melusina, Raiden y otro para quemar. Pues es que, pero ahí estás esperando, por ejemplo, Nahida, Melusina, Raiden. Ahí vas por Hyperbloom. Y entonces ahí ya nada más estarías buscando cualquier otra cosa que potencie algún tipo de cosas. Ahora, en este caso, yo regularmente en un equipo Hyperbloom trato de potenciar el Hydro. Porque es lo que realmente a veces te detiene un poquito. Entonces, ahí ya tienes ejemplo con Hydro, pues Furina. Sí, yo sé que está medio roto, ¿no? De tres Archons y las Citrines, como de nam. Pero, o sea, puede funcionar. O sea, Xingqiu puede ser si no tienes a Furina. Pero es que Furina tiene mucho Hydro Apply con sus tres pets. O sea, y si ella te consume vida, ya de por sí vas a tener el. Si tenías por ahí, a ver, ¿quién? Es que en ese team, ¿quién tendría Marechause? No, nadie. De hecho, ahora que lo pienso, ningún. O sea, en ese equipo Hyperbloom, ni siquiera sería con Marechaus. O sea, a menos que quisieras hacer algo que. O sea, forzar a la Citrine que haga daño. Ahora, realmente, pues, tan solo a ver, ¿ya tengo abierto yo mi Genshin o no? Ajá. O sea, esta que es mi cuenta free to play. O sea, aquí con estas armas dices, ella va a ser arquera, entonces, y seguramente vas a necesitar. Bueno, hasta eso, no sé si realmente dependas del ulti, tal vez no, pero a lo mejor para generar. Entonces le podrías poner un Favonius de entrada, ¿qué más? ¿Qué otro arco hay gratis? O de fácil acceso, pues. O el Sacrificial Bow estaría bien. Porque quiero pensar que ha de tener como un cooldown medio curioso. Y puede ser que podamos poner un Sacrificial Bow. Dependiendo de qué tanto cooldown tenga. Si tiene el cooldown muy alto, la verdad yo creo que sí, el Best in Slot va a ser esta cosa. Si no, y si vas. Es que, a ver. Es que el skill y el burst. O sea, siento que el Stringless podría llegar a ser un muy buena opción dependiendo cómo se va. Ah, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el team Hyperbloom. El Stringless sería lo mejorcito, o sea, sin pedos, o sea, porque pues le estás beneficiando el skill y el ulti, que es lo único que importa, y pues en un equipo Hyperbloom pues es lo único que quieres. Tengo solo Hydro, Yubilee, Yelan y Xingqiu. Sí, es que la cosa, Beleric, es que, por ejemplo, Yelan y Xingqiu lo que van a hacer es darte el coordinado, y sí, pues Citrine va a bufear el daño que hacen tus coordinados. O sea, sí, ese daño se va a ver beneficiado. Pero ya en la práctica, ¿quién va a hacer los swings, no? O sea, en este caso, por el team que decías, pues va a ser Raiden.
O sea, va a ser como que Nahida va a ser todos conéctense. Esta, pues, Sichuan va a aplicar su skill nada más. Vas a hacer el ulti de Yelena de Xingqiu y te vas a regresar a Raiden para poder aplicar todo. O sea, aquí ese team con un team con Xingqiu y Yelena no funciona a menos que tengas eso. O sea, alguien que vaya a hacer swing. Vida Gwen, pues es que es eso. Van. O sea, puede que tengas que ponerle vida a todo. O sea, a la corona, copa y el reloj. Y ya el arco. Pues lo dejas. Pues así en, ya sea enfocado a la energía. Porque seguramente es que va a ser eso. O sea, estoy pensando que posiblemente su arco. Y porque de hecho casi no hay arcos de vida, ¿va? Estoy casi seguro. Sí, o sea, puede que su arco vaya a ser de vida, de main stat y de energía de efecto, de trigger. O sea, ¿por qué? Porque eso va a ser ridículamente específico para ella. Es, o sea, ya la veo venir. Aparte, pues es un arco bonito. Ajá, y es que aparte, por eso me refiero que por eso, para la resonancia de Hydro, siempre yo en un equipo Hyperbloom trato de potenciar el Hydro, que en este caso, o sea, tener dos Hydros. Porque pues incrementas la cantidad de vida máxima cuando tienes dos Hydros en el team. O sea, siento que siempre va a ser así. O sea, en un equipo Hyperbloom lo óptimo serían dos aguas, un electro y un dendro. Pero a lo que voy, bueno, es que es también en la cuenta free to play. Bueno, ni, solo, ajá, no tengo a Nilu, pero el team que estaba yo tratando de como que idear era, bueno, un equipo Super Bloom. Solo se me ocurre que fuera. Asumiendo que. ¿Quién de aquí? A ver. Ajá, que fuera Furina, Nahida. Que Nilu fuera el Tabibito. Y la Sichuan que fuera la Chichi, ¿no? O sea, sería como que algo así. Ajá, que fuera. Bueno, no. ¿Quién sería aquí el main? No, el driver en este team sería. Ajá. Es que en un team así donde aquí está fuera Nilu y Sichuan, sí sería meramente, la driver sería Nahida para aplicar todo el hydro que puedas y hacer los blooms y que hagan pop muy rápido. Ese sería como que mi team ideal para bloom, pero vamos, o sea, estamos hablando de que el team bloom, es muy caro de hacer. O sea, regularmente las espadas de una mano con de vida solamente está la que acaba de expirar en el banner pasado. O el arma de Nilu. Entonces es como de, pues, o sea, no es como que sea tan óptimo. Si Nahida se derrumba ese tip. Sí, es que sí. O sea, es que cuando salió Sumeru, muchos teams dependen de Nahida. ¿Por qué? Porque dices, ¿qué otra cosa aplica dentro tan fácil? ¿Baiju? Tal vez. O sea, que creo que ahorita es el que está en el banner. O sea, ajá, este men. Pero pues este men también es healer. Entonces, sí, eso, este es otro mago que pues puede aplicar dendro relativamente fácil. Pero pues es que no se compara a lo que hace Nahida. Y sí, o sea, un equipo full bloom. Pues sí, sin Nahida no jala tan chido. La lechuga ve este personaje. Pues es que es eso. O sea, está pesado idear teams así de ideales, así de específicos. Porque si ya de. O sea, el Geo también está medio difícil. Hay veces como, por ejemplo, ¿no? O sea, si el Goro no es C6, es como de. Ay, tal vez no vale tanto la pena. O sea, pero sí, o sea, cosas que ahorita se verían beneficiados nada más del hecho de potenciar el puro skill. En este caso veo Nahida. O sea, Raiden sí, pero quiero, o sea, nada más es, mencionando en específico las cosas que son prácticamente puro skill. En este caso nada más veo a Nahida, Furina, Alberto. ¿Quién más? Pues sí, Yelan. Uy. Fischl. Ahora que lo pienso, Fischl sí sería un excelente candidata.
Yae. Técnicamente hasta cierto punto con un buen equipo de constelación hasta Baido. El Shinchu. Es que de skill. Pues es que la Cookie, pero es que Cookie es más aplicada, aplicación, no es como que, o sea, el daño de ella no está en el en lo electro, sino más bien en lo que provoca. No, pues de los que tengo aquí, pero a ver, de los que no tengo, a ver, Character Archive. De los que no tengo, el Grizzly no, el Kirara no. Deshia, no sé. Técnicamente sí, pero estaría raro. Cabe, creo que sí sería de los que podría llegarse a beneficiar bastante. Pero ve, ni siquiera tengo una copia en nuestra cuenta. Yae, ya habíamos dicho. No sé si. Ay, no. Hayato no. ¿Quién más de los que no tengo? No, pues es que no hay. Es que no hay tantos. O sea. Pues bueno, sí hay varios, pero vamos. O sea, ya esos son los que más se beneficiarían hasta ahorita. Y pues digo, ahorita va a venir Rerun del Alheisam. Y. Dije ya la. Deshia. Sí, pues dije Deshia por tantito, pero porque pone el campo, ¿no? Entonces eso es off-field. Pero no sé qué tanto daño realmente se beneficiaría. Porque aparte, por ejemplo, digamos que fuera. El team con Deshia, a ver dónde dejé aquí, por ejemplo, ajá, que la Chichi siga siendo la la Sichuan. Dices, bueno, ok, vas a meter a no, aquí no tengo, bueno, ok, vamos a decir, es que creo que en la cuenta free no tengo la Deshia, ok. Digamos que Diluc va a ser de pues es que si tienes Nubilet podría ser, porque aparte pues ya vimos que tiene como combo con sus droplets. Pero algo que sea así. Es que tendría que ser. Ay, ay, ay. ¿Sería la main DPS ella? Es que estoy tratando de ver. O sea, ¿qué podría llegar a hacer daño por sí mismo? Pues es que solo la única otra interacción que se me ocurre que sería muy pasiva. Sería. Geo, por ejemplo, que fuera Deshia, doble Geo y Sichuan. Entonces dirías, bueno, ok. O sea, Sichuan va a castear su potenciador. Tienes aquí dos cosas Geo que ya son skills que ya ni siquiera están en. Tú ya no estás en campo y estas dos cosas están resonando, ¿no? Y esto ya está haciendo daño. Y tú como Deshia vas a castear el campo que también va a estar haciendo daño pyro con cristalización porque estas dos cosas están resonando. Y pues digamos que pues tienes ahí de dos sopas, ¿no? Aprovechar la fuerza del doble geo con tanto Deshia o aprovecharla con lo que sería Sichuan, porque técnicamente Sichuan va a poder castear continuamente ataques hydro que va a poder hacer vaporizados, en lo que también ya debe de estar el campo de Deshia. Entonces ahorita se me ocurre ese team. O sea, está medio, no bizarro, pero siento que es una mecánica que a lo mejor no siento que fuera tan popular, pero siento que podría funcionar por si les interesa probarla, porque en papel debe de funcionar, porque aparte, o sea, pues es que podemos ver aquí la resonancia, ¿no? O sea, el geo ya de por sí incrementa nuestro shielding para que no nos interrumpan. Y después el daño en general sube en 15%. O sea, en teoría sí debe de poder jalar chingón. ¿Qué otra cosa con la Sichuan? Pues otro team raro. Pues es que no, solo se me ocurre. Es que Furina, Nahida y Yae. Furina, Nahida, Yae. Pues ahí ya tienes prácticamente el Hyper Bloom. Ya nada más sería Wuthering Narnia. Obviamente. Y ya el Seto Kaiba, que va a ser prácticamente un arquero, pues, cuatro estrellas que se va a concentrar en los cargados, lo cual pues no me llama mucho la atención. Siento que va a ser como el
como el Heizo, pero de Electro. Get power and wisdom from his desert heritage. He's all Sethos has always loved hiking, and he has a great sense of direction. Whether he's exploring the desert or the rainforest, he knows the roads like the back of his hand. And he always knows where to find the best regional specialties. Aquí arriba podemos ver el icono de que están haciendo una cuenta de Traveler Back. O sea, de que no, que es una cuenta que no habían jugado, no sé, en más de un mes o 15 días. Y les están dando gemas gratis. Yeah, you probably know where this is going, but I'll say it anyway. When Sethos is in your team, he'll reveal the location of Sumeru. Oh, mira, va a ser de los que hacen tracking de las especialidades de Sumeru. Todos los que buscaban los escarabajos por fin tienen su mapa, su tracker, ya tienen algo con qué hacerlo. Cool. Wait, so una cuenta que solo le usa cada especial. Se llevó los Nito para la Lotus. Atrápenlo. Pero las flores de Najida son bien fáciles nada más de ver en el mapa. Esas ni siquiera se tienen que buscar. Las que se tienen que buscar son los escarabajos. His responsibilities drive him to learn about other people and places. No cuando eres hijo, chale. In fact, his personality is a huge help in getting along with other people. So wait, that sounds like, are you saying he's a social butterfly? Y le dijeron mariposa social. He's a pretty busy guy and he lives a pretty varied lifestyle. And he's around the same age as the general Mahamatra Sino. He occasionally visits the general Mahamatra. He's always trying to make friends in Sumeru City. And he enjoys browsing goods John at the Grand Bazaar. But we've already talked a lot about his hobbies. Let's move on to what he can do in combat. Chistes locos. Yes. Ah, o sea, dice, su cargado está súper especial. No te puedes mover en lo que lo cargas y se tarda el triple, ¿qué? Sethos's talent, Black Kite's Enigma, can decrease the charging time of his aim shot by consuming elemental energy. Some elemental energy will also be consumed after releasing the shot. Nice. Ooh, useful. Yeah, and also ya tú sabes, Anonymous. I noticed his aim shots take a really long time to charge. So I think that means players need energy to fire the shadow piercing shot. Sí, o sea, va a ser prácticamente este va a ser un quieres energía, pero no para el ulti, para tus cargados. Faster, right? Hey, wait a minute. I feel like this is the first Genshin Impact character who actually consumes elemental energy while firing aim shots. What? Yeah, you're right on. Hey. That's why Sethos has an elemental skill that helps him restore elemental energy. Sí, o sea, tiene su skill lo que hace es nada más regenerar energía. It's an ancient ritual that deals AoE electro damage and it also restores elemental. Es un antiguo ritual que convoca al dragón blanco de ojos azules. Electro charged, superconduct, electro swirl, quicken. Y es electro porque le quiere cambiar al seno trampas locas. Sethos es prácticamente como un Heizo Electro 4 estrellas que pues sí va a estar entretenido si realmente te llama la atención, pero no va a ser meta, no creo que a muchos les importe. Si no tienes a Zara o necesitas un arquero Electro, ok, pues sí, o sea, pues va. Have a lot of powerful abilities, so between you and me, does that mean Sethos has mastered other mysterious rituals and techniques? Of course. Yo. I'm sure that the Temple of Silence has a whole archive of secrets. One of his other talents will also increase the damage dealt by a shadow-piercing shot for a period of time based on his elemental mastery. Okay, all right. Sounds like the Temple of Silence is a real impressive legacy. No kidding. So many ancient rituals. Sethos is definitely a talented fighter who can make full use of his martial heritage. He's similar to Kalorand in that sense. Yeah. Oh, wow. We finished the first mission.